Con el profe siempre trato de estar platicando, desde ahorita, desde hace mucho, tenemos una buena química. Yo creo que para mí es el mejor técnico de Guatemala, es el más ganador y yo, gracias a Dios, lo tenemos acá en la institución. Entonces ese es un beneficio que obviamente tenemos que aprovechar nosotros como equipo. Johnny, en esta trayectoria de tu vida ya como director deportivo de Xela, porque viniste pues a ser campeón al equipo, jugador emblemático, tu corazón es 100% de Quetzaltenango, pero ¿cómo está esta faceta de tu vida? Pues la asumo con mucha responsabilidad, mucho profesionalismo. Yo creo que todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en beneficio al equipo, todas las decisiones, ojalá que sean buenas y las voy a hacer con todo el amor y cariño, porque esa es la institución que yo quiero y quiero que le vaya bien y que siempre consiga cosas importantes. ¿Cómo se ha platicado, pues cómo se va a ver el trabajo? Me parece que vas a ser un intermediario, ¿verdad?, entre lo que es jugador, cuerpo técnico, directiva, etcétera. Sí, definitivamente yo creo que ese es el trabajo del gerente deportivo. Primero que nada, tratar de brindarle todas las armas al cuerpo técnico y al equipo para que consiga sus objetivos. A los jugadores, obviamente, vos tenés que estarle platicando cómo se sienten, qué están, cómo está el asunto. Ser ese jugador que lleve tanto la voz de un lado para el otro, tanto con la junta directiva, con el cuerpo técnico. Yo creo que eso es vital, tener una buena relación con todos los muchachos para saber su sentir y sobre todo tratar de irle metiendo cabeza, de que sientan y sobre todo que tengan la responsabilidad de lo que es ponerse esta camiseta. Esta camiseta es una camiseta pesada y definitivamente yo me voy a encargar de que realmente ellos sepan la responsabilidad que tienen de estar en ese equipo. Sí, más que todo tu metodología, ¿cómo va a ser Johnny para este equipo de Xela? Pues lo mismo, yo creo que vamos a trabajar conjuntamente con el profe Marini todos los días, vamos a estar también metidos en todo lo que es Liga Menores, tratando de ayudar aquí con los muchachos de la administración también. Yo creo que es un trabajo largo, trabajo de mucho trabajo a largo plazo, porque la verdad que tenemos pensado, ojalá que este equipo crezca en todos los aspectos, ha crecido increíblemente, me da una alegría grande ver que tenemos una infraestructura diferente, que se han conseguido cosas importantes, y hay que seguir por ese camino. Johnny, ¿qué tanto podría ser importante para Xela? Yo le tocaba el tema al profe Marín al término de la temporada anterior, luego de que pues no se pudo, se clasificó, pero fue bastante complicado, ¿verdad? Pero yo le hablaba del tema del acumulado, porque Xela no apuesta directamente al tema del acumulado para no pasar penas, ¿verdad?, durante los torneos y buscar clasificación directa a nivel internacional. Yo en lo personal, esa es mi mentalidad, como te digo, yo creo que la exigencia mía hacia los jugadores, hacia el profe, definitivamente va a ser eso. Primero que nada, que los tres puntos en casa siempre se caen. Aquí somos un equipo fuerte, un equipo que tienen que respetar, tenemos que ser un equipo aguerrido, aquí no podemos dejar perder un punto y definitivamente con eso se logra la clasificación y se logran puntos importantes para el acumulado que vos decís, porque en definitiva lo que a uno lo afecta es cuando comienzas a perder puntos en casa. Tenemos que ser un equipo contundente, ofensivo, fuerte, que en casa no nos vengan a ganar, que sea ese aguerrido Xelajú, no de boca, sino de físico, que realmente todos los partidos en casa salgamos a liquidar el partido lo antes posible.